Esto es Lado Oscuro a través de TN8, el canal joven de Nicaragua, en la 22ª entrega de la antología del rock Nica. Ya son 6 meses los que tenemos hechos de material, incluso creo que podríamos pasar el resto de año repitiendo las otras 22 partes y así ya nos vuelven a ver hasta el otro año, pero no es así, porque apenas vamos por el año 2006, donde hubo tantas grabaciones, tantos conciertos, tanto nacionales como internacionales. Y vamos a empezar por un nacional, por supuesto. En este caso, un videoclip también realizado por El Lado Oscuro, por Marcio Vargas, dirigido por él y por un brother de Colombia llamado Alexis López. Ellos dos se realizaron un cortometraje en La Habana, Cuba, y agarraron material de esto para realizar el videoclip de la banda Groovinol, tal vez considerado el mejor grupo de música electrónica de toda Centroamérica, con la canción 100 varas de feeling. Vamos a ver a continuación este video larguísimo de 8 minutos que cuenta una historia completamente surrealista, filmado en La Habana, en Granada y en Managua. Son locaciones que están entre dos países y esto es El Lado Oscuro en la antología del rock Nica. Continuemos el tripeo. Solo estoy en el mundo. Thank you.
sin un trago. Me interesa todo, hasta el más mínimo detalle. Parece un sueño, pero no lo es. Un día en el día es convertirse en un segundero congelado en las tardías líneas del subconsciente y a consecuencia de esto. ¿Viste esa niña? Una de las bandas más importantes que visitar este país y tal vez uno de los conciertos más emocionantes que me ha tocado vivir aquí en Nicaragua fue cuando nos visitó la banda Mago de Oz en el 2006, justamente como para el mes de marzo. Y fue un conciertazo, le abrió Vortex, que incluso a la banda la estaban relegando los organizadores, no los querían poner en la misma conferencia de prensa, y los brothers de Mago de Oz protestaron al respecto sobre esto y les dieron su espacio para que se promocionaran y al mismo tiempo tener la misma calidad de sonido cuando subieran al escenario. Pero bueno, esta banda super buena onda nos dio una entrevista que fue histórica y que incluso está puesta, si ustedes la buscan en las redes, como una de las entrevistas que más vistas tiene de Mago de Oz en toda su carrera. Y vamos a ver a continuación a los Mago de Oz presentándonos lo que fue la fiesta pagana. Una de las canciones más importantes del heavy metal de finales de los 90 y de comienzos de siglo. Vamos a verlo entonces aquí tocando en vivo esa rola, Fiesta Pagana, Lado Oscuro. Continuemos el tripeo. Al Lado Oscuro, por supuesto, a un grandísimo programa de televisión y que también está en internet, y además que podréis ver todas las fotos y resumen de concierto y todo. Y soy la nueva presentadora y ahora vamos a dar paso al tiempo. Sudor.
Para cerrar esta 22ª entrega de la antología del Rock Nica, vamos a irnos con un argentino muy buena onda llamado Miguel Mateos, que además es considerado de los más grandes músicos del rock latinoamericano. Y estuvo aquí en el año 2006 presentando a José junto a los Jaguares de México y al Tri, que fue un conciertazo el que diera el Tri, pero lastimosamente el 90% de las personas que estaban en un estado completamente alcoholizado no se acuerdan ya de ese toque. Y desgraciadamente no se pudo ni grabar en video. O sea, tanto era que hasta los camarógrafos se nos pusieron bolos ese día. Entonces vamos a ver a Miguel Mateos con Cuando Sea Grande, pero antes de finalizar el programa les quiero dar un consejo a aquellos que sufren de la abscesia parenquimal lobular izquierdosa con colapso vascular periférico, que tengan cuidado con la bronquitis parenquimal anticataplasmática. Esto es por culpa de una iglesia que se ha estado moviendo en el territorio nacional, que es la primera y única gran iglesia suprema del séptimo día de la profecía del evangelio completo del ocultismo de la dialéctica y la cientología, que une los esfuerzos por el estudio del espiritismo racionalista. Y bueno, nos veremos la próxima semana en la edición número 23 de la antología del Rock Nica, aquí por TN8 todos los sábados a las 2:30 p.m. Pues nos vemos y hasta la victoria siempre. Lado Oscuro, continuemos el tripeo.
¡Ja!